situació està calenteta, no? No, la situació està caliente, però jo crec que hoy, dia de mayo, luego tenemos que estar reivindicando precisamente que la situación económica y la crisis no repercuta en aquellos que no la hemos generado, que somos los trabajadores, y que repercuta directamente y fundamentalmente en los que son los causantes de esta crisis. Y lo que queremos es que las consecuencias y las medidas que se adopten sean siempre defendiendo en primer lugar lo que son a las personas y garantizando la protección social, que no haya ningún tipo de recortes para los trabajadores. Eso es lo fundamental que estamos planteando este primer día de mayo. De la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Nada más que dice que mentira para engañar al pueblo, ¿comprende? Y no hay solución ninguna. Sí, los bancos no están pagando la crisis, se ve. El gobierno lo que había de dar, en vez de dar dinero a las empresas, debía coger en las empresas para el beneficio que sea para el pueblo, ¿comprende? Así como hay que cambiarlo todo, ¿no? Hombre, claro, si no cambiamos, no. Muy bien. Vamos por el mismo camino. Muy bien, gracias. A ver. Está caliente, pues, la cosa, está, ¿no? Muy caliente porque el nivel de desempleo aumenta mucho y la verdad es que las inversiones para generar empleo no llegan. Entonces es necesario que se invierta y que haya más, más inversión pública y más protección social. Parece ser que los que tenemos que pagar, como siempre, somos la clase trabajadora, y la verdad es que eso debería cambiar y que las cosas, a los trabajadores por lo menos, se nos dé lo que es de recibo, que es el trabajo y la posibilidad de tener trabajo. Todas las clases populares, las clases trabajadoras, están sufriendo, sobre todo están sufriendo la crisis, porque vamos, los capitalistas están volcando toda la crisis sobre los trabajadores. Y aquí se demuestra toda la gente que está manifestándose contra la crisis. Y el 1 de mayo es mucho más significativo que el año pasado. El Partido Comunista de España, marxista-leninista.